Estupendo. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar porque tenemos el calendario que tenemos y bueno, luego hay otras sedes, otras sesiones de trabajo que quizá os interese asistir. La competencia es dura, estamos donde estamos, somos los que somos, así que vamos a hacer una cosa muy de distancia corta. En el momento que queráis podéis intervenir, podemos interactuar y entonces esto también tiene sus ventajas. Insisto en lo de estar entre familias, tenemos a gente de amigos de Extremadura y además la directora, que eso quiere decir mucho en su favor, porque no solamente viene a las cuestiones políticas, sino también a tomar notas de este tipo de financiación y a nuestros colegas de la Subdirección General. Bueno, pues el motivo de esta sesión de trabajo, quizá lo sepáis, si no os lo vamos a aclarar, es informaros sobre una vía de financiación europea. Tradicionalmente hemos estado aquí en todos los, digamos, en todos los congresos y en todas las ediciones anteriores hablando de lo que es una de las patas del congreso, que es cultura y ciudadanía. Pues hemos hablado de la vía de financiación correspondiente al programa Europa Creativa Cultura, que financia proyectos transnacionales culturales. Pero quedábamos cojos esta otra parte, la de ciudadanía. Entonces hemos decidido, en colaboración con nuestros colegas de la subdirección, hoy concentrarnos en lo que es las vías de financiación destinadas a los proyectos de ciudadanía, que es lo que hoy nos convoca, sin obviar que tenemos también ese otro programa que gestionamos también desde nuestra oficina, que estamos, como sabéis bien, instalados en el Ministerio. Entonces, básicamente es lo que vamos a contaros de una manera quizá un poco rápida y ciertas pinceladas impresionistas. Luego, si queréis, tendremos ahí todas nuestras coordenadas y si queréis contactarnos, pues por supuesto que allí estamos, vía correo electrónico, vía teléfono, hacemos Skypes, aunque ya esperamos hacerlo físicamente, como hoy aquí. Y bueno, pues nos vamos ya a concentrar en este nuevo programa. Lo vamos a hacer Manuel y yo. Yo voy a hacer un poco el planteamiento general y luego ya Manuel va a hablar de las convocatorias específicas de este nuevo programa que no están abiertas, pero que se van a abrir en breve. O sea que es un buen momento para calentar motores y en el caso de que tengáis algún tipo de iniciativa, enfocarle y enfocarla, mejor dicho, a este nuevo programa que acaba de nacer y que estamos muy contentos de asumirlo. ¿Vale? Este programa que se llama. Aquí lo tenéis, el nuevo programa. Este programa se llama CER en inglés, pero que lo traducimos, que es Ciudadanía, Igualdad, Rights, Derechos y Valores. Es un programa que va a tener una vigencia durante todo el periodo 21-27 y que no hay que ser particularmente intuitivos para saber que va a cubrir todos los topics, todos los temas relacionados con estos cuatro, digamos, bloques: la ciudadanía, la igualdad, los derechos y los valores. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí porque nosotros ya gestionábamos en el periodo anterior el programa CE, es decir, el programa de ciudadanía. Aquí había una serie de programas preexistentes que han sido fundidos en este nuevo marco y una de esas siglas, la CE, que es la de ciudadanía, la gestionábamos nosotros. Era un programa que se llamaba Europa con los Ciudadanos y que financiaba proyectos destinados a una serie de temas, de topics, como era el tema de la memoria, el tema de los hermanamientos, el tema de los proyectos de la sociedad civil y que, insisto, actualmente entra en este nuevo marco. Es decir, que nos abre un nuevo horizonte, estamos muy, muy, muy estimulados porque es un horizonte que nos parece muy estimulante y muy retador, porque van a ser temas vinculados a la igualdad, a los derechos y a los valores. Estos programas anteriores, derechos y valores, existían también. Había un programa que quizá alguno de vosotros conozcáis que se llamaba REC, que era derechos y valores, pero que no tenía punto nacional de información. Lo gestionaba directamente Bruselas. Como nosotros teníamos ya una trayectoria del programa de ciudadanía, nos postulamos diciendo que creíamos que teníamos un poco la disponibilidad y la capacitación, perdón por la tal vez por la arrogancia, de asumir este nuevo reto. Y bueno, se decidió que efectivamente, que sí, que podíamos hacerlo. Y entonces, desde hace dos meses, nos han nombrado los puntos nacionales de contacto de este nuevo programa. El de ciudadanía, insisto, que ya lo conocíamos, y el programa de derechos y valores. Así que nuestro paraguas está. Digamos, nuestro ámbito de actuación está en el programa de cultura, que hoy no vamos a mencionar, porque insisto, que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, y sí que vamos a hablar de este nuevo programa, que son extraordinariamente capilares. Es decir, que las personas que están hoy aquí, y posiblemente la propia Tabacalera, son potenciales solicitantes, y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Extremadura son potenciales candidatos a participar del programa de cultura y del programa de ciudadanía.
¿Ventajas? Bueno, pues que el programa de Europa con los Ciudadanos, el anterior, la C, era un programa que tenía muchísimo interés y que tenía muchísimos puntos focales de conexión, pero que tenía una dotación económica extraordinariamente modesta. Tenía, en el primer periodo, nació en el 2007, de 2007 a 2013, 216 millones, y del 14 al 20 fue uno de los pocos programas que sufrió un recorte y tuvo 187 millones. Era una paradoja, porque un programa que se alinea y que entra en contacto directamente con lo que es el ADN de la Unión Europea, que es la ciudadanía, tuviera tan poco dinero y fueran tan rácanos. Pues así era. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido realmente una movilización de la ciudadanía, que entendemos que la Comisión fue consciente de la importancia y de la relevancia de este sector de actuación, que hubo también el retraso de la pandemia y ahí entendemos que también se fue consciente de que había que dotar económicamente a este tipo de programas, y ahí hablo también plural, porque el de cultura también tuvo ha tenido un incremento económico casi del 50% de lo que estaba previsto a lo que actualmente es, y efectivamente le han dotado económicamente de una cantidad que vamos a ver a posteriori. Y en este marco nos movemos. Cuando nos nombran, pues efectivamente hacemos una presentación, porque el ministerio implicado en este nuevo programa no era el Ministerio de Cultura, era el Ministerio de Justicia, que no es nuestro ministerio de referencia, lógicamente, que tuvo la sensibilidad, la Dirección General que se encarga de este tipo de temas, y siempre lo agradecemos en estos escenarios. Y bueno, pues hicimos una jornada con el Ministerio de Justicia de presentación, pero no solamente de presentación, en la que estuvo nuestra directora y la directora de Justicia, sino ya para hablar de las nuevas convocatorias que estaban abiertas. Es decir, que íbamos un poco contrarreloj. Ya nos nombraban, tenemos colegas europeos que todavía no han sido nominados, no han sido nombrados, pero ya había convocatorias abiertas y teníamos que ser muy rápidos porque queríamos ya promover el programa. Y sí que ha habido, entendemos, proyectos que han sido convocados. ¿Por qué digo la oportunidad? Porque a día de hoy están todas cerradas, pero se van a abrir en breve, que son las que va a entrar Manu. No veo muy bien, pero simplemente en esta diapositiva vais a ver un poco cuáles son los temas, a quién va dirigido este tipo de ayudas y cuáles son los temas que tocamos. No hay que ser particularmente listo para saber que un programa con esos nombres, con esas siglas, va dirigido a todas las asociaciones que tienen algún tipo de interés en estos temas. ¿Cuáles son estos temas? Son temas que están en los medios. Si abrís un periódico vais a ver que ha habido temas de violencia de género, entrarían. Que ha habido temas de memoria, entrarían. Que ha habido temas de juventud, de derechos de la infancia, entrarían. Que estamos ahora con la imposición de China y Estados Unidos, la reivindicación de los valores europeos, entrarían. Que estamos interesados en temas de las minorías, entrarían. Es decir, que estamos jugando a este doble juego y que nos parece que estamos en una posición de privilegio, porque la cultura y la ciudadanía son extraordinariamente capilares. Y, insisto, los que estáis, la Consejería de Cultura, la Dirección General de Cultura de una autoridad regional, de una comunidad autónoma, puede ir a estos dos programas. Interés, pues que es un programa que tiene una duración hasta el 2027, como el resto de programas europeos, que tiene una buena dotación económica y que lo que os alentamos simplemente es a que echéis un vistazo a las convocatorias. Veréis que cada una tiene unos requisitos, pero como tendencia general, lo que os podemos decir es que van destinados a asociaciones non-profit, sin ánimo de lucro, con alguna pequeña excepción. Pero, digamos, básicamente van dirigidos, insisto, a entidades sin ánimo de lucro y, bueno, que sean activas en el ámbito de la sociedad civil. Así que, bueno, pues hago una pequeña presentación a través de diapositivas, pero que ya lo he avanzado. He dicho que el programa funde a programas anteriores, a la Europa con los Ciudadanos, del que nosotros nos ocupábamos, con temas de REC. Nos interesa mucho, y estaría bien si vosotros supierais, de proyectos que fueron financiados en el periodo anterior en el ámbito de este programa de derechos y valores, que nosotros asumimos pero que no conocíamos, porque este programa no tenía punto nacional de información. Como os he dicho, lo gestionaban directamente desde Bruselas y queremos un poco identificarlos, invitarlos para que nos cuenten un poco cuál ha
sido un poco su planteamiento y cuál ha sido su trayectoria, como venimos haciendo con nuestros programas. Siempre que hablamos de Europa Creativa Cultura y siempre que hablamos de Europa con los ciudadanos, hacíamos una presentación teórica e inmediatamente después invitábamos a los que habían vivido en carne propia, es decir, a proyectos no solamente seleccionados, sino también no seleccionados, que podían contar y aterrizar qué es lo que nosotros habíamos contado teóricamente. Y estamos a la búsqueda, que bueno, los conocemos también, de proyectos que hubieran sido beneficiarios del REC. Se da la feliz coincidencia, como todos estamos con la antena, de que algunos proyectos que participaron del ex programa Europa con los Ciudadanos también habían participado del programa REC de Derechos y Valores, con lo cual habían hecho esa doble función y nos podían avanzar algún tipo de cosas. Como os he dicho, el Ministerio de Justicia era el encargado de esta gestión, dependemos de la agencia ejecutiva, aquí está el nuevo programa y aquí estamos nosotros. Esto fue un poco todo en la dinámica política, la Correper, ya sabéis que todos estos programas dependían de un nuevo marco plurianual financiero, ese marco plurianual financiero seguramente nos podrías, Miriam, contar más que nosotros. Se aprobó, una vez que se aprueba ese nuevo marco financiero, los programas tienen financiación, pero necesitan todo ese proceso político de acuerdo de comisión, parlamento, consejo, y una vez que pasa todo este trámite, se les dota de un reglamento, es decir, de una base jurídica. Todo esto ya lo tenemos y a partir de ahí las convocatorias. Las convocatorias ya han tenido lugar, como os he dicho, y ahora hay que estar muy pendientes de las que se vayan a convocar. La buena noticia, acordaros que os he dicho, 186 millones solo para la CE, insisto, pero actualmente ya para todo este nuevo pool de programas, 1.550 millones. Al lado de otros programas, seguimos siendo los hermanos pequeños, pero ya esto permite cierto juego, ya con esta cantidad, para todo el periodo y todos los países, pero bueno, digamos que ya nos da más capacidad de maniobra. Y aquí están los cuatro pilares, ¿de acuerdo? Estos son los cuatro pilares del nuevo programa. El pilar de valores europeos, el pilar de igualdad, cuidado, con una llamada específica a igualdad de género, igualdad en términos generales, pero con un capítulo específico, perdón, a la igualdad de género, que se va a repetir en el capítulo 4 con la violencia en general, pero también haciendo un epígrafe específico a la violencia de género, y un tercer capítulo que era el nuestro, el antiguo programa Europa con los Ciudadanos. No hace falta, si pasáramos ahora un micrófono y os preguntáramos qué tipo de topics o qué tipo de temas puede abordar un programa con el nombre de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, estoy seguro que lo podríais adivinar. Todo lo que está allí son temas absolutamente de candente actualidad y que estamos acostumbrados a tener algunas veces, desgraciadamente, familiaridad con ellos, y si no, los hemos oído hablar. Hay un epígrafe que nos interesa, que es el último, que es patrimonio, y ahí hacemos un matching, un enlace con el tema de la cultura, ¿eh? Es decir, que patrimonio también incluye, está incluido en el programa CEP. Los países elegibles son todos los 27, cuidado, porque en la convocatoria anterior solo eran los 27, pero ahora todos estos países, que son países candidatos, están en el proceso, porque estamos en el periodo 21-27, de firmar ese memorándum de comprensión, of understanding, y en el momento que lo firmen serán países participantes. ¿Cuál es nuestro consejo? Por cautela, intentar recurrir a los 27 para tener el número mínimo. Es decir, si hay una convocatoria del programa CER que exige 3 socios, ¿de acuerdo? Tener 3 de los 27. Que luego tenéis Croacia, le podéis tener, pero si no ha firmado ese memorándum, cuando se ha resuelto el proyecto se iría al agua, porque sería el mínimo, no lo tendríais, porque sería 2 más Croacia. Entonces, contar con ellos, pero siempre teniendo el número mínimo. 3 más Croacia. Es más que probable que firme el memorándum y que sea elegible cuando se publiquen los resultados. Pero, por cuestiones de cautela, tener el mínimo en los países que ya están elegibles. Sociedad, ¿cuáles son las entidades elegibles? Voy a poner un ejemplo. La Dirección General de Cultura, tenemos aquí a una representante, tiene un proyecto que va a presentar, es una entidad regional en la jerga europea, autonómica, en nuestra jerga, sin ánimo de lucro, y tiene una empresa asociada, las empresas tienen ánimo de lucro, una empresa asociada a su proyecto. En ese caso, por primera vez, sería elegible. No la empresa en sí, sino la empresa asociada a una organización
sin ánimo de lucro y cuya presencia y cuya incorporación es crucial para la buena implementación del proyecto. Pero la empresa per se no se podía presentar porque, insisto, que esto va dirigido solo a entidades sin ánimo de lucro. Punto Nacional de Información, somos nosotros, habéis estado en la sesión anterior, quizá estamos en el Ministerio de Cultura y Deporte, en la Dirección General de Cooperación, cuya directora está hoy aquí, Adriana, y en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, muchas CES. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también tenemos en nuestro ADN lo de salir, como ha dicho la directora y como ha dicho también Grial. En nuestro, digamos, en nuestro mapa genético está el hacer jornadas fuera del ministerio, porque estamos en esa subdirección general. Si queréis que vayamos, nos lo decís, tendríamos que ver nuestra agenda, pero en fin, que no solamente nos movemos en ámbito nacional. Y luego, bueno, pues aquí estamos, como he dicho, en esta subdirección, y este es el punto nacional. Tenemos este logotipo, que era el logotipo que teníamos anteriormente, hasta que no nos diga lo contrario, seguimos manteniéndolo, porque nosotros como oficina nos llamamos Punto Europeo de Ciudadanía, PEC, o en inglés ECP, que quiere decir lo mismo en inglés. Nuestras funciones son las que estamos haciendo hoy de esta manera, quizá un poco desordenada, pero que es un aperitivo, pero tenemos asesoría técnica, promoción y difusión del proyecto, consultoría, vemos los proyectos, buscamos socios, os ayudamos a enfocarlos, pero todo gratis, porque estamos en un organismo público. Ahí tenéis nuestro stand, podéis acercaros, os damos todo tipo de información y todo por la patilla, no cobramos, pero no tenemos la tarea de selección. Es decir, que una vez que el proyecto ha sido cumplimentado, un solo formulario, Manu os contará ahora que os tenéis que dar de alta en un portal de participantes para participar del programa, también del Europa Creativa, también del programa Media, cuya sede en Euskadi está en Tabakalera, y una vez que el proyecto, insisto, a través de ese portal de participantes, un solo proyecto que se trabaja online, que manda el líder, aunque sean varios socios, es el líder, el responsable o jefe de filas o coordinador, como lo queráis llamar, ese proyecto va a ir telemáticamente a Bruselas, a la agencia ejecutiva, donde un comité de expertos independientes lo va a evaluar. Es decir, que nosotros como puntos nacionales de información no tenemos ninguna responsabilidad en la selección, pero sí que tenemos cierta capacidad de orientar y, de hecho, cuando vemos los resultados, muchos de los proyectos les conocemos. No garantiza el éxito de la propuesta, pero vaya, algo sí que os podemos decir. Y ahora ya entra Manu a contaros los capítulos y las convocatorias. Todavía yo. Sí. Todavía yo. Perdón, volvemos a insistir en estos cuatro capítulos. El más vidrioso, en el buen sentido de la palabra, es ese 1, que son valores europeos. Estamos muy curiosos de saber cuándo se va a convocar, y ahí quizá algún organismo público podría decir algo, porque la Comisión va a hacer una especie de externalización. Es decir, que va a externalizar este servicio a organismos multiplicadores nacionales que se van a encargar de hacer las convocatorias, de hacer la selección, de hacer la financiación, de recibir ese dinero y de luego justificarlo en Bruselas, lo que llaman el regranted. Es decir, que va a haber puntos nacionales, entendemos que entidades con mucha trayectoria, acostumbrados a negociar con temas europeos y que también están acostumbrados a dar ayudas y todo el proceso financiero. Insisto que estamos curiosos de saber cuáles son los términos de ese call for tenders, casi va a ser una licitación, para publicitarlo entre aquellas entidades que creamos que en España tienen un poco ese background y ese recorrido. Ellas, a su vez, insisto, van a convocar. O sea, que lo más probable es que a vosotros os interese, si os movéis en este tema de valores europeos, estar muy atentos a cuándo esos organismos que sean elegidos por la Comisión, no obligatoriamente tienen que ser españoles, pueden ser de otros países, pero ellos hagan la convocatoria y a partir de ahí ver cuáles, en qué términos se convocan y cuáles son los términos de los criterios, las prioridades. Esa es la primera. Y las demás, la que os he dicho, igualdad,
el tema de los derechos y valores europeos y el tema DAFNE, pues lo, como se mencionó, va a organismos que trabajen en este ámbito. Estoy seguro que muchos conocéis asociaciones de personas que están en temas de exclusión social, asociaciones que se mueven en temas de Roma, de LGTBI, de colectivos de violencia de género, de temas de mujeres, todos estos. Por eso estamos haciendo un mapeo de quiénes son. En el Ministerio de Igualdad hemos hecho cosas desde el Ministerio para identificarlos y para contarles que esto existe y que, bueno, que ahí estamos en la medida que podemos. Como os he mencionado, estos son los temas de los valores europeos, ¿de acuerdo? Estos temas son los igualdad y derechos. Voy a pasar de una manera quizá un poco rápida porque, insisto, cualquiera que esté en este contexto puede perfectamente saber de qué va estos tópicos. Este es el tema de los compromisos y participación ciudadana, eran los que habíamos hecho anteriormente, que iba dirigido, como os he dicho, memoria, temas de hermanamiento, de redes de ciudades hermanadas, de proyectos de la sociedad civil, los dos están fuera, todo ese serían potenciales participantes, ¿eh? Estoy, y el tema de DAFNE, que es el tema de violencia, insisto, con un capítulo específico a los temas de violencia. Y aquí me paro. Echad un vistazo, estamos nosotros también echando un vistazo, son temas que también somos novedosos para nosotros, estamos exactamente en la misma línea de salida que vosotros, y por eso os decía que es muy retador y muy estimulante, porque efectivamente el abanico de posibilidades se ha abierto extraordinariamente y aprovechamos siempre. Tabacalera, cultura y ciudadanía. Muy bien. Cultura tiene su programa ad hoc, pero no por ser organismos vinculados al tema de la gestión cultural, no desatendáis a otro tipo de posibilidades como son estas. Y básicamente, esta es nuestra experiencia, los formularios ya son exactamente los mismos. De hecho, si me apuras, es el mismo. Lo que pasa es que, claro, va a haber epígrafes específicamente para cultura y va a haber epígrafes específicamente para ciudadanía, pero lo que es los paquetes de trabajo, lo que es un poco la parte presupuestaria, es la misma. Lo único que tenéis que tener es la destreza para, a la hora de redactar, poner el énfasis en, lógicamente, los temas de ciudadanía, asociándoos a todos esos temas que hemos visto de una manera muy rápida, lo sé, pero ya habrá tiempo de aterrizarlo y de reposarlo en otra ocasión que vengamos acá. Pero esta es la consigna que os queremos lanzar. Tener en cuenta que existe, que acaba de inaugurarse este programa, que tiene una buena dotación económica, que tiene un formulario que no es particularmente complejo, excepto la complejidad que llevan todos los formularios. Me ha hecho gracia porque Arcaich, el diputado de Cultura, ha dicho que hay una oficina para los que estéis aquí para ayudarles. Me parece bien, pero os pueden derivar también a nosotros. Y a partir de ahí, aquí estamos en la concurrencia competitiva y es lo que hay que hacer. Sabemos que hay luces y sombras, que a veces se gana, que no se gana, pero el viaje se legitima por sí mismo. Es decir, que aparte de que el proyecto sea seleccionado y que es lo que queremos, recibir dinero, pero la propia posibilidad de crear consorcios, de trabajar en red con socios europeos y de manejar papeles y perder miedo a esa burocracia que todo el mundo cree que es muy compleja y que nosotros militamos en que no es más compleja que la nacional y la autonómica, pues a partir de ahí saber que estamos en nuestra oficina. Y ya vamos a hablar de las convocatorias que se van a abrir en breve. ¿Te pones aquí? ¿Hacemos el juego de la silla? Sí, porque no se ve bien. No veo la presentación. No. Y toma la mascarilla. Bueno, lo primero de todo es Carri Casco. Muchas gracias por estar aquí. Yo os voy a contar un poco por encima las convocatorias, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría que en el momento de que las veamos, pues os imaginéis, puede presentar un proyecto, cómo sería, porque por un lado, durante hoy y mañana vamos a estar aquí con un stand, el objetivo es ese, es informaros, asesoraros sobre si queréis presentar una propuesta, si encajaría o no. Y luego, por otro lado, nosotros, como ha dicho Augusto, somos el punto de información, atendemos siempre por teléfono, correo electrónico, videoconferencia y, vamos, que estamos a disposición vuestra para lo que necesitéis. ERCER, básicamente, es un programa para cambiar las cosas.
Es decir, ¿qué puedo hacer yo como individuo o cómo puedo hacer como organización, como asociación, como municipio, como ayuntamiento? Pues se trataría de eso, de cambiar, de hacer granito de arena para iniciar ese cambio que es necesario para la construcción de sociedades más inclusivas, sostenibles, igualitarias, justas, tolerantes, etc. Lo que vamos a ver aquí, pues, como sabéis, son convocatorias anuales, todos los años van a salir convocatorias y en este mes van a salir como unas 10 convocatorias. ¿De acuerdo? Para poder participar en ellas tenéis que tener personalidad jurídica, es decir, tenéis que ser una asociación, un ayuntamiento, una corporación municipal, etc. Empresas, como ha dicho Augusto, podían participar en determinadas convocatorias. Yo no soy una asociación todavía ni nada, pero me gustaría hacer cosas sobre igualdad de género, porque creo que en mi municipio es necesario, pues tener en cuenta que el programa va a durar 7 años y que ahora a lo mejor no tenéis en mente hacer un proyecto, pero a lo mejor dentro de 3 años sí. Constituirá una asociación de ámbito territorial, son 35 euros, me parece lo que son las tasas para constituirla, 3 personas y podéis empezar a funcionar. Lo que veis, lo vamos a ver convocatorias por capítulos. Augusto ya ha adelantado, el tema de valores de la Unión se va a externalizar, ¿de acuerdo? Se va a seleccionar a 3 organizaciones que se van a encargar de gestionar las convocatorias que van a cofinanciar las propuestas enfocadas a estos valores de la Unión, ¿vale? Concretamente, vais a ver la primera de todas ellas, que es esa convocatoria que va a gestionar este pilar. Y luego, por otro lado, la segunda convocatoria tiene que ver con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Seguramente no la conozcáis porque es desconocida y es una legislación fundamental en la Unión Europea. Por aquí va a haber dos tópicos fundamentales, que va a ser la difusión del conocimiento entre la ciudadanía de temas que tengan que ver con la Carta de Derechos Fundamentales y, por otro lado, la formación de gente que se dedica al derecho, que tenga que ver con la hora de litigar, porque la Carta de Derechos Fundamentales puede ser una herramienta para litigar y para ganar juicios que se aborden desde el tema de la igualdad, de la dignidad, de la justicia, de todos estos derechos que, como dice la propia Carta, son fundamentales de la Unión Europea, pero en general son globales. Por otro lado, tenemos el pilar de derechos, igualdad y igualdad de género, que aquí lo que veis pues son una serie de convocatorias. Las que están marcadas en rojo son específicas para organismos públicos. Por ejemplo, la segunda está destinada a puntos de información nacional sobre Roma, sobre etnia gitana, que en España está en el Ministerio de Igualdad y Agenda 2030. ¿De acuerdo? Esa sería específica para ellos. Igual que la quinta es específica para la Agencia Estatal de Protección de Datos, que tiene que ver pues, con dar una mayor difusión a la legislación sobre protección de datos, tanto a que lo utilicen las empresas como a que se conozca entre la ciudadanía. Las otras que están en azul son para cualquier tipo de organización de la sociedad civil. ¿De acuerdo? La primera sería lo que tenga que ver con la lucha para promover la igualdad y la lucha contra el racismo, la xenofobia y otra forma de discriminación. Igual, se fundamenta sobre todo, hay un pilar que es para luchar contra el antiafricanismo, antisionismo, todo lo que tenga que ver con homofobia, promover los derechos LGTBI. También estaría aquí, en esta convocatoria. Si tenéis algo en mente que vaya enfocado a el tópico que la misma convocatoria lo dice, ¿no? Luchar contra todo tipo de intolerancia, contra xenofobia, racismo, etcétera, etcétera, pues iría en esta convocatoria. Luego tenéis otra que es para promover la igualdad de género, que por otro lado es temas que tengan que ver con investigación, estudio de impacto, capacitación, irían en esta convocatoria que tenga que ver con promover la igualdad de género.
En general, las convocatorias tienen varios objetivos, y entre ellos está el de tema de capacitación, tanto a las personas que van dirigidas como, por ejemplo, a la administración, a organismos públicos, a las personas que trabajan en esa administración, capacitarlas sobre temas de igualdad de género o sobre temas para combatir el racismo y la xenofobia, pues iría ahí también. Estudios, investigaciones, etcétera. La cuarta, para promover lo que ha comentado antes Augusto, los derechos de la infancia. Es una segunda ronda, porque en este caso ha habido otra que finalizó, creo que fue en agosto. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, levantáis la mano y os pasamos el micrófono. También es importante, pues eso, interactuar, aunque vayamos a tener aquí el stand. Temas de compromiso y participación ciudadana. Lo que ha comentado antes Augusto, esa antigua Europa con los ciudadanos. Y aquí vemos que hay una convocatoria que es para organizaciones de la sociedad civil, pues que va a tratar cómo las organizaciones de la sociedad civil se pueden unir para abordar temas que les afectan, de todo tipo, de temas que tengan que ver con la inclusión, con el desempleo, con la ruralización. Todo lo que tenga que ver con lo que le interesa a la ciudadanía y cómo la sociedad civil se puede movilizar para conseguir esos objetivos, entraría aquí. Lo que hemos comentado antes, también lo ha dicho Augusto, se trata de un programa europeo. La mayoría de convocatorias tenéis que tener socios europeos, en muchos de ellos, para poder abordarlo. Es decir, una organización, una sociedad de aquí, de Euskadi, que sea de un territorio rural que esté afectado por la despoblación o por el desempleo o por tema de igualdad de género, que tiene unos problemas concretos que no solo son suyos, sino también que la tiene otro territorio de Francia o otro de la República Checa, y hacéis un proyecto conjunto para abordar esa problemática, para intentar solventarlo, solucionarlo. A lo mejor es muy pretencioso solucionarlo, no se va a solucionar esos problemas, pero sí que aportar el granito de arena o buenas prácticas que se puedan desarrollar o cualquier tipo de acción. Hay otras convocatorias que no es necesario estos socios europeos, ¿de acuerdo? Pero sí que va a ser necesaria la mirada europea. En muchas convocatorias se puede presentar con una organización y con otra que pueden ser de un mismo país, ¿vale? Pero sí que hay que tener esa mirada europea, que ese proyecto se puede transformar en otro o que pueda servir buenas prácticas para otra organización de otro país miembro de la Unión Europea. La convocatoria de memoria histórica, la segunda, la que veis ahí, ya es una histórica también de este programa europeo, del anterior, temas que sea de recordar la memoria histórica pasada para que no se vuelva a repetir, temas de nazismo, fascismos, en todas sus variantes, y cómo recordar esa memoria de aquellos que han sido víctimas que, por desgracia, pues se va olvidando. Aquí entran temas de holocausto, franquismo, etcétera. Todo lo que podéis imaginar y que muchas veces se olvida. Olvidamos de lo que supuso los regímenes de represión, etcétera, y esto es una forma pues de recuperar, de hacer elementos comunes entre diferentes territorios para que no se olvide. Por otro lado, tenemos otra histórica, que es la de hermanamientos y la de temas de redes ciudades. Están más dirigidas esta convocatoria a organismos públicos como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades. Ahora vamos a ver algún ejemplo de ello. Y, por un lado, hermanamiento, lo que busca es los lazos comunes de dos municipios y cómo, a lo mejor, determinadas problemáticas se pueden abordar desde la cooperación y de temas que nos unen a la red de ciudades, que digamos que es hermanamiento, pero más grande y ¿cómo decirlo? Con otros objetivos más, con más peso y más calado. La red de ciudades al menos tienen que ser 5 municipios de 3 territorios, de 3 países al menos de los Estados miembros. Y de forma conjunta se unen para abordar un problema o plantear una solución. Ahora vamos a ver
algunos, bueno, terminamos con el capítulo de Daphne, que, bueno, ya lo veis, es para prevenir y combatir la, el tema sobre todo de la violencia de género en específico, concretamente, y aquí igual que las otras, temas de estudios de, o investigaciones sobre, sobre índices de violencia de género, capacitación y formación tanto para víctimas como para personas que trabajan en la administración pública, cómo identificarlo, cómo abordarlo, todo ese tipo de proyectos entrarían aquí, en esta convocatoria. Suele funcionar muy bien los casos prácticos porque se os puede encender un poco la bombilla, por así decirlo. Tesla es un proyecto liderado por la... ¿cómo se llamaba? El de Tesla, de Palma del Condado, ¿vale? Un municipio andaluz. Un municipio muy chiquitito de Huelva, la Palma del Condado. Y lo que plantearon, junto con otros municipios, creo que la red era de 10 ciudades, era el tema de gobernanza y participación ciudadana. Cómo la ciudadanía puede intervenir en asuntos corrientes de esos municipios a la hora de pedirle la opinión y que su opinión cuente. Al final lo que hacen son reuniones, se pide pues la opinión a la ciudadanía y la forma de participar en, estas, en este tipo de actos corrientes dentro del municipio. Maldita migración. Es un proyecto que es del anterior programa con el que se fusionó Europa con los Ciudadanos, que está liderado por Matilda.es, no sé si lo conocéis, es una agencia de noticias que deriva de gente que trabajaba en La Sexta y se unieron en este proyecto con Oxfam, con Intermón Oxfam, para combatir los bulos sobre migración. La migración nos quita el trabajo, la migración, todas esas falsas noticias, identificarlas. Y lo que hicieron, pues, a partir de identificarlas, una base de datos donde se puede ver todo este tipo de proyecto en sí. El tema de los bulos, la desinformación, es algo que va a aparecer en varios programas y también en varias convocatorias. Y esta es una forma de abordarlo desde temas de exclusión social, etc. El proyecto que veis arriba está liderado por la Fundación Anastasio de Gracia y lo que planteaban es que es un proyecto de memoria histórica y es que Madrid o España fue el preámbulo de una forma de guerra, de conflicto bélico, que era bombardear a la población civil. Hasta que no se hizo aquí, fue totalmente esa forma de masacre, por así decirlo, fue la Guerra Civil Española, el preámbulo, y que luego se exportó a la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que hace es un proyecto que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica, con lo que supuso, aquí en Euskadi lo conocéis muy bien con Guernica y otras poblaciones, y como eso, pues al final fue la antesala de el campo de prácticas, por así decirlo, de lo que fueron las tácticas luego de nazis. Epicuro es un proyecto liderado por la Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro, de Extremadura, y básicamente lo que es una red de ciudades que lo que pretende, lo que pretendía, porque ya el proyecto ha finalizado, es que cómo la población, la sociedad civil, puede intervenir en los asuntos que tengan que ver con el cambio climático, con la resiliencia. Está enfocado en este sentido, eran una serie de municipios que lo que abordaban era buenas prácticas para combatir el cambio climático. Esto entraría dentro de la red de ciudades y hay un apartado específico que tiene que ver con temas de pacto verde, de cambio climático, etcétera, etcétera. Como muchas convocatorias, también tienen temas específicos sobre la COVID, lo que ha supuesto la COVID en cuanto a la democracia, la participación ciudadana y cómo se pueden reformular estas cosas. Vamos muy bien de tiempo. Bueno, esto es lo ponemos muchas veces, de relato de Amundsen, ¿no? Que decía que la financiación es la piedra angular de cualquier proyecto. Y, bueno, está muy bien para el comienzo del siglo XX, pero siempre lo que abogamos y por lo que os animamos a que
si no presentéis propuestas, sí que hagáis el chip de poder imaginar presentar una o ir contactando con socios, es que presentar una propuesta a un programa europeo es mucho más que financiación. Es conocer a vuestra organización, es saber qué se está haciendo en otras organizaciones europeas, es establecer sinergias entre vosotros y otras organizaciones. Los proyectos son de concurrencia competitiva. Muchas veces pues, os vais a quedar por debajo de, a lo mejor, de la nota de corte, no lo deseable, pero finalmente, por nuestra experiencia, hay muchas ocasiones donde el proyecto al final sale. A lo mejor no es con el CER, pero de otra forma. Se hacen tan buenas relaciones con esos socios que a lo mejor sale de cualquier otra forma o otro proyecto diferente. Y por eso nosotros os animamos a presentar propuestas. Que si no tenéis socios europeos, porque a lo mejor sois o somos organizaciones de ámbito muy, muy local, nosotros desde la oficina ayudamos a buscar socios. Vale, vamos a estar aquí, también estamos, lo que hemos comentado antes, por teléfono, correo electrónico, y ayudamos a esa búsqueda de socios, a contactar a otras organizaciones como vosotros y vosotras, que tengan unos mismos intereses o intereses complementarios para presentar propuestas y aportar ese granito de arena, lo que comentamos antes, para que las cosas cambien. Es un programa que va directo al corazón de la ciudadanía y es muy necesario. Nosotros en el Ministerio de Cultura llevamos el Programa Europeo de Cultura, ¿vale? Y el de Ciudadanía, pero el de Ciudadanía es necesario, no es tan economicista como el anterior, es para eso, para transformar la sociedad y que todo vaya a mejor, lo deseable. No sé si tenéis alguna pregunta sobre cómo presentar la propuesta. Básicamente, perdón, yo rescataría de todo lo que ha dicho, sí. Ya hemos dicho entre los dos, hoy es un día de aperitivo, echad un poco en vistazo a las convocatorias, pero de lo que ha dicho Manu hay dos cosas importantísimas. No por ser una pequeña entidad tenéis menos posibilidades que por ser un organismo público. Número dos, nuestro consejo, esto sí que es receta casera, identificad cuál es el corazón de vuestra propuesta, no tener miedo porque es un pequeño municipio, una pequeña asociación, no. Seguro que hay montones de pequeños municipios y montones de pequeñas asociaciones que están concernidos por la misma inquietud. Es decir, tenéis que tener una palanca compartida con el resto de vuestros socios o en el caso, porque es verdad que aquí la sorpresa es que en esta nueva convocatoria hemos visto en varias de las líneas, at least, al menos dos organismos. Es decir, que hay algunas que incluso se puede presentar una sola entidad, pero eso es papel mojado. Esa entidad tiene que tener un proyecto con dimensión europea. Yo estoy en mi pequeña entidad, en mi pequeño territorio en España, pero el problema que me acucia es un problema extrapolable a muchísimas entidades similares y que trabajamos en el mismo ámbito y si es posible incorporarlas al proyecto. Número tres, esa identificación, de acuerdo, del cuál es el corazón de la propuesta y cómo la vais a subsanar entre todos o vosotros con esa proyección, con esa proyección europea, va a materializarse en un documento. En el fondo, la Comisión lo que invierte a través de estos programas es en que le deis materia gris gratis. Bueno, no gratis, para eso os financia. Pero lo que va a tener es un feedback de qué es lo que pasa en la línea de pequeños municipios, qué es lo que pasa en la línea de violencia de género, qué es lo que pasa con lo cual ya tiene literatura para luego redactar sus políticas en los diferentes ámbitos. Y número tres, os hemos puesto los ejemplos, si os habéis dado cuenta, de proyectos que conocemos del programa Europa con los Ciudadanos, pero lo deseable sería, y sabemos que existen, proyectos de los otros programas con los que nos hemos fundido y de posiblemente la próxima convocatoria que hagamos ya invitemos a casos prácticos de este tipo de proyectos. Estos son muy ilustrativos porque se ha visto que no son ministerios, que no son obligatoriamente entidades públicas, sino que son municipios o son asociaciones de la sociedad civil que trabajan en ese ámbito. Para las administraciones públicas, que también son posibles postulantes o aplicantes o solicitantes, lo que se les requiere, eso está clarísimo, lo ha dicho Manu. A pesar de estar en un organismo público, lo que quieren es que lo aterrices con los ciudadanos. No quieren que vayan con, perdón, solo directores o solo… No, no, no. ¿Cómo eso está aterrizado y cómo está entramado en la sociedad civil?
Eso es lo que interesa. Y, de hecho, en esta convocatoria pasada, que, como ha mencionado Manu, estaba muy enfocada a temas de COVID, ¿qué ha pasado con la violencia de género con el COVID? Que se ha incrementado. ¿Qué ha pasado con la violencia de los niños? Lo leíamos continuamente en los periódicos. Pues en esos proyectos que redactáis, siempre con los protagonistas implicados de primera mano. Es decir, vamos a hacer un proyecto que hemos visto de temas de violencia de infancia, pero los niños o los directamente afectados son los que nos van a dar un poco feedback para que luego el organismo público, digamos, oriente sus políticas a nivel regional o a nivel nacional. Es decir, que la sociedad está en el centro del programa, como debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco nuestro consejo. Echad un vistazo, daros de alta, eso Manu lo cuenta siempre, hoy quizás no sea el momento, para participar en nuestros programas tenéis que tener un carnet de identidad. Ese carnet de identidad es daros de alta en un portal de participantes, tenemos un tutorial, tenemos un vídeo, lo que queráis, y una vez que ya tengáis ese número, es el que me introducís en el formulario y es con el que podéis trabajar. En el caso de que queráis ser socios, lo que os va a pedir vuestro líder o vuestro coordinador no es quién sois, sino vuestro PIC, vuestro número, código de identificación. Y una vez que lo introduzca, se va a descargar toda la información que previamente vosotros habéis colgado. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, simplemente echar un vistazo e ir identificando. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y luego, bueno, pues como hemos dicho, que queréis buscar socios, os ayudamos. Que queréis saber qué entidades buscan socios en España, os vamos ayudando. Pero el objetivo es lo de la participación. Nunca mejor dicho, estamos en un programa de participación ciudadana, al margen de cuál sea el resultado, ¿eh? No solamente con la financiación, que es lo deseable, pero simplemente el trabajar en este ámbito te obliga a tener una proyección, lógicamente, que transfiere las fronteras regionales y nacionales y te coloca en el mundo, en el escenario europeo. Si entran las fundaciones, los consorcios que tienen una participación pública, más allá de que tengan también financiación privada o no, esa pregunta. Sí. Los del fondo, les mandáis. Lo digo porque. No. Se os oye mucho a los del fondo, porfa. Empresas públicas, ¿te refieres o? Todo tipo de organizaciones que sean sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, todo eso entraría aquí. ¿Vale? Las que sean empresas públicas o empresas mixtas, habría que ver la convocatoria, pero una fundación, por supuesto. Y no olvidéis que son programas subsidiarios, es decir, que nos van a dar el 100% de la financiación. Hay una parte, pero así como en el programa Cultura se establece cuál es el porcentaje que os van a dar, aquí no. Es decir, sois vosotros los que lo vais a establecer. Vosotros sabéis que el tope que os dan es este y a partir de ahí, si vuestro presupuesto global excede mucho, pues la cofinanciación se va a reducir. Es decir, que hay mucho de cocina doméstica financiera. Pero es verdad que los formularios suelen ser, vamos, eran por lo menos en el pasado bastante sencillos. En algunos capítulos del programa se van a mantener tan sencillos como eran antes, en otros se van a entrar en ese ámbito que se ha hablado, que todo va a ser por paquetes de trabajo. Nosotros hemos tenido que cambiar también nuestro chip, porque nosotros entregamos un formulario, igual que vosotros. Esos papeles que tenéis que rellenar los conocemos también nosotros. Y aquí está mi colega, que se ha tenido que romper la cabeza, bueno, junto con otros compañeros, de cómo hacer ese nuevo formato. Y es paquetes de trabajo lo que tú pones. Un paquete de trabajo obligatorio, lógicamente, es gestión. En ese paquete de gestión, obligatoriamente lo lidera el coordinador. Pero luego tenemos un paquete de trabajo de difusión o de promoción. Eso lo va a llevar un socio que está más formado para hacer temas de difusión. Y ahí vais rellenando y ahí tenéis que poner qué cantidad adjudicáis y ahí tenéis que poner si vais a subcontratar. Es decir, que ese formato de paquetes de trabajo es el nuevo formato para todo este periodo 21-27, para todos los programas europeos. Ahí vamos un poco al rebufo, si se me permite esta expresión, del programa Horizon 2020, actual programa Horizon Europa, que es un programa de investigación, desarrollo e innovación, que ellos ya tenían establecido este método de trabajo. Y ahí vamos. Y luego, algo que nos
interesa y lo decimos normalmente. Vamos a seguir trabajando, lógicamente, lo de hoy, insisto, se queda un poco en un aperitivo, pero lo que exige ya el sector, es decir, vosotros, es capacitación. Es decir, que digamos, a través de expertos, nosotros nos lo damos, cómo hacer un buen plan de medios, cómo hacer una buena estrategia de audiencias, cómo hacer un buen modelo de negocio. Y eso transfiere el ámbito puramente europeo. Es decir, que ese tipo de formación os va a servir para las ayudas posiblemente que convoca la Junta de Extremadura, en caso de que las convoque. Es decir, que nos interesa que entréis en esa armonización europea que hace que algo que nosotros, vamos, o que es, competencia de los programas europeos, sea también útil para otro tipo de ayudas, sean del Ministerio, sean de comunidades autónomas, porque te da la pista de que tú estás capacitado para hacer eso, unos buenos marcadores de impacto. Eso es lo que nos está interesando y en el último periodo del 21-27 ya estuvimos organizando talleres de capacitación que iban un poco a dar cobertura a estos temas que son, insisto, transversales a todos los… Y ya terminamos. En cuestión de transversales, todos los programas, incluidos esos fondos de recuperación o de nueva generación que estamos hartos de oír y que manejan esas cifras de vértigo, todos esos van a estar atravesados por una serie de prioridades que son también prioridades para nosotros, ¿de acuerdo? Y para las comunidades autónomas. Pacto verde, inclusión, género… es decir, que tenemos que pensar en esos términos. Hago un proyecto de ciudadanía donde voy a demostrar que todo lo que hoy han hecho, y doy la enhorabuena ya de paso, todos los stands son reciclables, que nos hemos movido en medios de transporte menos contaminantes, que la paridad está garantizada, que el staff de la consejería, de la dirección general y el colectivo al que él va dirigido, tenemos la mitad, que incluimos a colectivos que, en fin, todos esos temas son prioritarios y son transversales y hay que integrarles sí o sí. Te presentes a cultura, te presentes a su ciudadanía, te presentes a vuestras ayudas o te presentes a los fondos estos de nueva generación o los fondos de recuperación. O sea, que ahí lo… Bueno, por supuesto que es el turno de palabra, si queréis. No sé si tenemos ya 5 minutitos, pero lo suyo es que reposemos un poco esto. Ahí tenemos luego fuera todos nuestros flyers y nuestra merchandising, como todos, y por supuesto que os podemos dar asesoría y a partir de ahí, una vez que lo tengáis, estar muy atentos, daros de alta en nuestra newsletter, porque ahí os vamos a contar todas las convocatorias que ha mencionado Manu que van a estar en el horno y que van a salir dentro de nada. Pues ya está. Bueno, aquí tenéis enlaces y… ¿Todo clarito? Sí. Buenas, gracias. ¿Va a haber también distintas categorías así de escalas de proyectos como hay en cultura? Creo que es pequeña, media y grande, o algo no, así. ¿O? No nos movemos en escala, nos movemos en línea. Entonces te va a decir los proyectos de hermanamiento 2, los proyectos, como ha dicho Manu, de red 5, los proyectos de sociedad civil 3. Pero la sorpresa es esa, que hay muchas de 2 o menos. Aunque sigo insistiendo en esa dimensión europea, y eso se mantiene. Pero esa dimensión de pequeños, grandes y medianos, que veo que te has hecho los deberes, que es verdad que nosotros las manejamos, en este caso no funciona así, ¿no? Va a depender, dependiendo de la convocatoria, el presupuesto no hay tal, no todas, ¿vale? Es un a tanto alzado, es decir, tú pones el número de actividades que vas a hacer, los socios implicados en cada actividad y los participantes que tú estimas que van a asistir a esas actividades y te lo calcula el solo por defecto y te sale un importe. ¿Vale? Si tú lo puedes hacer, eso sería lo que te concedería la Comisión Europea. Estimaciones, el momento es una propuesta, hacéis una propuesta teórica y en esa propuesta teórica la tenéis que adjuntar con un presupuesto, que es lo que van a mirar. Si tú dices que vas a hacer una reunión en Donosti, ¿dónde está? En el presupuesto tiene que ir reflejado. Pero vaya, que es una estimación, no hay que tener miedo de es que creo que voy a hacer esto y me pillo los dedos. No, en el sentido hay mucha flexibilidad y si el proyecto es aprobado, lo suyo es, lógicamente, que hagáis lo que habéis dicho. Pero imaginaros con el COVID… Todos los proyectos, algunos es que les tuvieron que rediseñar al 100%. Y la posición de la agencia y de la comisión era absolutamente flexible. O sea, que no tengáis ese miedo a priori de tengo que fijar todo lo que voy a hacer. Es más bien una propuesta teórica en la que luego hacéis, la presupuestáis. Pero esa propuesta teórica tiene que ir alineada
con esos objetivos. Tenéis que demostrar, porque no quieren cartas a los Reyes Magos y decís que vais a uno de esos topics, tenéis que demostrar que vais, ¿eh?, y cómo lo vais a articular. Es cierto que es más que deseable y en la propia convocatoria se os aconseja muchas lecturas y muchos documentos que han sido previamente publicados para que os orienten, y una vez que lo habéis, que lo habéis definido, el corazón de la propuesta, pues lógicamente dais, tenéis que presupuestarlo, pero sin entrar en el detalle. Eso no tiene que agobiaros un poco ese temor, ¿no? Pues, ¿damos por concluido? Eso es todo. Pues nada, muchas gracias y estamos fuera. Vale.